Ictus. El ictus es un trastorno de la circulación cerebral que altera parte del cerebro. Puede empezar de manera súbita o gradualmente. Si la circulación cerebral se recupera pronto y el ictus dura menos de 2 horas, hablamos de accidente isquémico transitorio y en este caso la capacidad funcional se recupera por completo. Los tipos de ictus o accidente cerebrovascular son el infarto cerebral. Se produce por la obstrucción del flujo sanguíneo de una arteria, trombosis, embolia, lo que origina una disminución del riego sanguíneo en esa parte del cerebro. Aproximadamente el 75% de todos los ictus son infartos cerebrales. Sus consecuencias en el cerebro suelen ser catastróficas y los síntomas producidos muy incapacitantes. La hemorragia o derrame cerebral, provocada por la rotura de una arteria. La isquemia puede tardar varias horas en desarrollarse y este tiempo, denominado ventana terapéutica, es un momento clave para evitar o minimizar el daño cerebral. En general, los síntomas más habituales del ictus son la pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo, cara, brazo y pierna del mismo lado, la dificultad para hablar, la pérdida de sensibilidad u hormigueos en la mitad del cuerpo, también la pérdida súbita de visión en un ojo, el dolor de cabeza muy intenso distinto del habitual, etc. Aproximadamente un 30% de los pacientes pueden tener síntomas previos de aviso de escasa duración llamados ataques isquémicos transitorios. Es importante su identificación ya que pueden evitar un infarto cerebral posterior. La prevención disminuye el riesgo. La prevención debe hacerse a cualquier edad, pero sobre todo a partir de los 45 años, a fin de identificar los factores de riesgo, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo, enfermedades cardíacas, etc. Su control reduce drásticamente el riesgo de ictus. Una vida sana elimina el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. Los factores de riesgo son la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, diabetes mellitus, aumento del colesterol, consumo de alcohol, tabacos o drogas, anfetaminas, cocaína, etc., el sedentarismo y la obesidad. Cuando un paciente sufre un accidente cerebrovascular, pueden quedar una serie de secuelas que es importante tratar para conseguir la mejor adaptación posible en el desempeño de sus actividades cotidianas. Existe gran diferencia entre los pacientes con daño cerebral que siguen un tratamiento de neurorehabilitación en una unidad especializada a aquellos pacientes que no lo hacen. Además, es importante que tanto el paciente como su familia conozcan y aprendan una serie de cuidados y consejos que pueden facilitar la adaptación del paciente en su domicilio.